Freddy Guarín, jugador colombiano que ha vestido las camisetas del Porto, Inter de Milán y Boca Juniors, entre otros, está en el ojo del huracán tras ser detenido la madrugada de este jueves en el municipio de Envigado, Colombia, por protagonizar una agresión a su padre al interior de la vivienda familiar. El actual jugador de Millonarios fue reportado por sus propios padres, quienes llamaron a la policía para que acudiera a la casa de la familia Guarín y se llevara al centrocampista, quien supuestamente agredió a su padre físicamente después de una discusión familiar. En un video que ronda en las redes sociales, se puede ver a Guarín con manchas de sangre en la ropa mientras es sacado del domicilio por los agentes policíacos. El jugador tomó una actitud agresiva en contra de la autoridad, la cual se atribuye a que se encontraba en presunto estado de ebriedad. Un segundo video muestra a Freddy sin camiseta ya en las inmediaciones de un hospital, donde tras resistirse por algunos momentos, finalmente es sometido y subido a una camilla a la fuerza, solo para bajarse unos segundos después y seguir atacando a las fuerzas de la ley. Freddy Guarín había estado fuera de la concentración de Millonarios con permiso de la institución debido a problemas personales. El equipo bogotano envió un comunicado mostrando su apoyo tanto a la familia como al mismo Guarín, quien ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esos manes como que le pegaron, a esos manes lo tienen ofendido. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.